Me parece poco serio, puesto que se ha hecho una presentación de una propuesta que carece de exposición de motivos, no se motiva el porqué la reforma de cada artículo, pero además de ello resulta de que lo que se nos presentó oficialmente ya no es lo que se está planteando como reforma constitucional. Además, observan que cada semana modifican la propuesta, pero la universidad se pronunciará con base a la presentación inicial que oficialmente llegó a sus manos. Lo primero que planteamos es que reformar la constitución política requiere de un proceso incluyente, de un proceso que no puede ser precipitado, que se siga una metodología seria en donde no importa lo que eso conlleve de tiempo, pero que se incluyan a todos los sectores y que todos estemos realmente enterados de qué es lo que se está planteando. También sugieren una reforma incluyente de todas las clases y organizaciones sociales.